Banda, ¿qué tal? Les habla Drax92 y estamos en un nuevo gameplay. Esta vez nos encontramos en Tom Clancy Wildlands. Y bueno, hemos llegado a este sitio, nos han dado una misión nueva. Nos han dicho que hay una persona aquí. La derecha del pulpo está en la mina de plata de Sipuco. Visítenlo y averigüen dónde se esconde su jefe. Vale, hemos entrado a esta zona, nos han dicho que hay un nuevo narco el cual tenemos que buscar, que es el pulpo. De hecho, tenemos un video que se los voy a poner a continuación, y después iremos a buscar a su abogado, a su, bueno, a su mano derecha, para poder encontrarlo a él. Veamos. Todos los sicarios del mundo no valen una mierda si no tienes contadores que te laven el dinero. Octavio Allende es el contador encargado de lavarle al sueño. Lo llaman el pulpo porque tiene tentáculos por todos lados. Si lo eliminan, quedarán muchas piezas desconectadas, pero quiere usarlo como arma. El pulpo se encarga de gestionar y lo tiene asumido. En vez de una AK-47, lleva una maleta que usa para abrirle puertas a los negocios, para consolidar relaciones con políticos y policías, y para convertir el dinero del cártel en algo que se pueda gastar. Gracias al pulpo y a sus empresas ilegales, Santa Blanca tiene dinero en muchos negocios legales. El sueño trajo al pulpo a Bolivia para vigilar las cuentas de Nidia Flores. Traen dinero de Brasil a Barbechos y lavan la mayoría a través del sindicato minero. Parece que Nidia se lleva pocos beneficios. Bueno, entonces ya sabemos que se han llevado, o que el narco tiene ahí su contabilidad y hacen que ese dinero pues se vuelva de cierta manera legal. Entonces, vamos a llegar a este sitio, vamos a ver qué es lo que está pasando en las minas de plata de... Bueno, tengo un problema con la hora de manejar, ya me estoy dando cuenta. Pero bueno, a ver, vamos a ir hacia allá. Vamos a ver qué es lo que encontramos. Ya entra, estoy viendo que aquí va a haber un pequeño retén donde hay gente. No tengo ni idea. Uy. Vamos a mover por aquí. Dice que por aquí hay alguien. Ah, ya lo vi. ¿Es el único? Sí. Bien. Nos movemos. Por aquí veo un sicario. Al lado del contenedor, ¿lo ves? Estoy viendo un arma fija. Desplegando dron. Veamos. Puedo ver a otro objetivo. Un francotirador. Veo un enemigo. Veo cuidado, a otro. Este lugar tiene una alarma. Marcando objetivo. Oh. Cuidado con los civiles. Jo, 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 jo. Que este lugar tiene muchísima gente. Objetivos. Veo un francotirador. Este lugar tiene mucha gente, rodeado de civiles. Objetivo marcado. Apunten con mucho cuidado. Sí, ya me di cuenta. Ya me di cuenta. Se acerca un helicóptero al suelo. Sí, no tenía ninguna información sobre el aspecto del tal Wagner. Como dice mi próxima ex, en caso de duda, pregunta. No cabe duda que esa frase termina con la palabra cabrón. Cuando se trata de mi ex, chingada madre, siempre está implícito. Veo dos narcos por aquí. ¿Dónde los viste? Dentro del edificio. Uy, ha sido sospechoso. Apague la puta alarma. Retrocede, te van a ver. Sí, no había visto que estaba uno aquí. Asómate. Bien. Sigue siendo sospechoso. ¿Será que alguien anda por aquí? No. ¿Nada raro? Ya no puedo más. Puedo ver un objetivo, está rodeado de civiles. Fu. Por aquí se supone que hay alguien. Bueno. Estamos bien, todo bien. Todavía vamos bien.
Mira, estoy viendo unas escaleras, pero no puedo subir por ahí. Vamos a tener que rodear por aquí. Hay un francotirador ahí. Francotirador en la entrada. Generador localizado. Escortamos la corriente. Francotirador en la entrada. Otra alarma. Otro por ahí. A ver. Uy. Que se me iba, Desde aquí no tengo acceso a disparar todavía. La luz se va. Sospechoso, sí. Carajo, se lo estás poniendo fácil. Hay civiles en la zona, apunten bien. ¿Será que aquí hay algo raro? ¿Quién anda ahí? Pues nosotros. Bajo. Adiós. No. ¿Dónde está la alarma? Acá. Sí. Les disparo a estos cabrones. Sí, dispárales. Ok, necesitamos el dron. Pem. Un helicóptero, abajo. Vale. Lo siento. ¿Dónde estás? Aquí. Adiós. Que no se calla. Ah, queda una. Colocaron unas alarmas. Esa era la última alarma. Bien. Por lo menos no les van a llegar refuerzos por el aire. Sí, lo sé. Un helicóptero, abajo. Bien. Ahora, el dron explosivo. Ok. Franco, pum, francazo que se lleva. Dame una posición. Dame una ubicación. Ya está muerto. ¿Qué chingados esperas? A partir de la madre con todo. Vamos a enseñarles quién manda. Granada. Mierda, vienen hacia acá.
que debemos hacer. Bien. Nos queda un francotirador. Uy. Hey, calma, no tiene por qué morir. Ese pendejo ya no nos dará problemas. Ven aquí. Solo quiero algo de información. Dime dónde está Wagner, el chico del pulpo, o empiezo a dispararte. ¿Tienes problemas para controlar la ira? Te digo. De todos modos, los hombres de Nidia se llevaron a Wagner. Vaya. Se lo han llevado. ¡Un francotirador, abajo! Sí, sí, hay que irnos de aquí. ¡Oh! ¡En la cara! Bien, 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 vámonos, vámonos, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Aquí no está lo que queríamos. ¡Wow! ¿Los hombres de Nidia secuestraron al chico del pulpo? Claro que no lo creo. Yo diría que Nidia tiene algo que perder y cree que Wagner le ayudará a conservarlo. Bien. Tenemos 3 minutos para llegar. Bien. Ok. Bien, hemos salido bien. Pero hay gente que me sigue, ¿eh? Igual no llegamos ahí a los 2 minutos. Igual sí que llegábamos. Bueno, hay que bajar corriendo aquí. Bien, 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 bien. 2 minutos, tenemos 2 minutos. 1 minuto 30, 1 minuto 30. Igual no llegamos, La distancia está más o menos. Aquí bajamos. Igual sí que llegamos. Ostras, no. No, no me esperaba esta bajada. Vamos, vamos, vamos. Sí se puede, sí se puede, sí llegamos. Bien, 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 bien. Aquí es una bajada abrupta. No, no, no. 1 minuto. 400 metros. ¿Llegaremos o no llegaremos? Yo digo que sí llegamos, Creo que sí llegamos. Igual soy muy optimista, Bien, 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 bien. Vamos metiéndonos por aquí. Eso, 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 bien. Sí llegamos, 30 segundos, Tenemos compañía, estén alerta. Ese del cártel lleva una ametralladora. Señálamelos. Por el estacionamiento. Bien. Enemigo marcado. Estamos bien, todo bien. Nos envió el sueño. Aquí están. Esperen, aquí hay una caja de armas. Tenemos a un tipo atacando. Bien. ¿Gente viene por ahí? ¿Están por fuera?
disparando. Bien. Entra. Viene otro. Nosotros cubrimos esta entrada. Bien. Y otro malo liquidado. Venos bien. Que te vamos a extraer de aquí, aunque a pesar de todo lo que hayas hecho, te vamos a extraer de aquí. Y ese va a ser nuestro vehículo, solamente vamos a llevarnos los beneficios, claro. Bien. Vámonos de aquí. Silencio. Gracias, gracias. Pero, ¿quiénes son ustedes? Te basta con saber que somos los que te mantienen vivo, andando. Vale, tenemos que llevar a Werner a Barbechors Charlie. No puedo meter ahí. Raptar. Sube. Vámonos de aquí. Pónganse el cinturón. Adelante, luego los alcanzo. Vale. Encuentre todo y encuéntrelo al mejor precio solo en Mercat. Es que, bueno, al menos podrían decirme quiénes son. Ustedes no son de Santa Blanca. No es cosa tuya. ¿El sueño volvió a contratar gente? En serio, no he visto las facturas. Espera. Tras los objetivos. Sí. ¡Puta madre! Ah. Objetivo abatido. Sí. Objetivos abatidos, pero hay que sacarlo de aquí. Vámonos de aquí. Estos no van a dejar de aparecer. Y hay que sacarlo de aquí lo más pronto posible. Bien. Nos están esperando aquí. Hay que volver al trabajo. Es que neta, me aterra lo que pueda hacer el sueño si no terminamos la auditoría. Vamos a lo nuestro. El pulpo es el pinche contador del sueño. Solían llevarse bien, pero desde lo del pendejo de Bernie Madoff, ya nadie confía en su contador. Vale, bien. Hay gente aquí. Vale. Bien, vamos bastante bien. Ya salimos de nuestra principal lugar donde nos podrían tirotear. Ya hemos salido de ahí. Ya es un avance. Ahora hay que llegar. Nos persiguen. Me marca un símbolo de que nos están persiguiendo. Hay que perderlos. Pero estos van a seguir apareciendo. Bueno, creo que hemos perdido a unos. Estamos a 1 kilómetro. Y pico, o sea, un buen camino en auto. Vamos a llegar lo más pronto posible. Vale, 800 metros, bien. Muy bien. Llegamos. Bien. Vente para acá. A ver. Alma, camine. ¿Qué es lo que tienes que decir?
¿Y me puedes decir quién te atacó? Hombres que trabajan para Nidia. No tiene sentido. Creían que el pulpo confabulaba contra Nidia. ¿Nos disculpas un momento? ¿Así que Pulpo y Nidia tienen un trato? Hay que aprovecharnos de eso. Hazles creer que se roban entre ellos. Perfecto, solo debo aprender a hacerlo. Regresamos y buscamos algo que sirva para romper esa relación. Oigan, ¿quiénes me dijeron que eran? Prima del Pulpo, familia materna. Bueno, chicos, pues vamos a ver qué es lo que nos dicen. Nos tienen que dar una misión. Nos tienen que dar algo donde continuar. Porque en estos momentos tienen un trato Nidia y el Pulpo. Pero Bauman me tiene que decir qué vamos a hacer. Los que trabajan para el mismo tipo, parece que Nidia y el Pulpo no se llevan tan bien. Es normal que cada uno recele del otro y de sus intenciones. Si alimentamos bien ese recelo, podemos hacer que inicien su propia guerra. Muy bien. Entonces, pues vamos a esperar a ver si nos dice algo Bauman. Y si no, hasta aquí dejamos este episodio. ¿Qué es eso? ¿Una pila de piedras? Ah, pensé que era una escultura o algo así. Bueno, parece que no nos van a decir nada, ya se tardaron. Entonces, chicos, hasta aquí vamos a dejar el episodio. Espero que les haya gustado. Si es así, darle like, suscribirse al canal. Y nos vemos en la próxima. Adiós.